enamorarte. Dime, dime adorarte. Y le vine a postrarme. Amarte, oré al amanecer, al atardecer. Vamos a decirle, pues tú eres, levanta tu voz. Pues tú eres lo que siempre
corazón, dile a darte mi ser, a darte mi ser. Oré el amanecer. Vamos a decirle suavemente, pues tú eres, pues tú eres lo que siempre amé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte. Dile conmigo, vine a adorar al Señor. Vine a adorarte. Señor, venimos delante de ti para adorar. Señor, alzamos nuestros corazones, Padre, y nuestras manos a ti, mi Dios, en este lugar. Levanta tus manos en tu lugar, iglesia, y dile, vine a adorarte, Señor. Vine a adorarte, Padre, solo a ti. En verdad, a ti, Señor. Señor, toma nuestras vidas en este lugar, Padre. Te las ofrecemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, ¿cuántos están contentos de estar en este lugar? Si tú estás contento, puedes levantar conmigo la mano y decir, Dios es bueno. Y si tú estás más contento todavía, puedes voltear con el que está a tu lado y darle la bienvenida. Dile, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Yeah.
Queremos que el Señor traiga su reino en nuestras vidas. Amén. Grande eres tú, grande es tu amor.
tus obras, levanta tu voz, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu amor. Oh, iglesia, levanta tu voz, porque grande eres tú, sí, Señor, grande, siempre grande eres tú, grande es tu amor. Señor, iglesia, la mañana miraba un pequeño video de unos reporteros. Es un programa donde van a ciertos lugares, que estaban en un pueblito, no sé si era Sierra, Cerro, como le quieres llamar, y miraba la gente que realmente no tiene literalmente qué comer, con qué taparse o dónde acostarse, ¿verdad? Y meditaba a mí mismo, digo, a veces yo, o como personas, nos quejamos de que nos falta, no sé, trabajo, nos falta un carro nuevo, cualquier cosa. Y esa gente no tiene, literalmente, no, una cama con colchón, o a veces no pueden ni taparse ellos del frío, o a veces no tienen que comer al siguiente día. Pero el Señor nos ha provisto, nos ha bendecido. Y hay que meditar en eso, lo que está a nuestro alrededor, lo que Dios nos da, que es la vida principalmente, la salvación y su bendición, iglesia. Y con este canto yo te invito a que no te salgas de este lugar sin decirle gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por lo que tengo, Señor. Gracias, Señor, por lo que me vas a dar. Dile gracias, Señor, antes de irte de este lugar, iglesia. Que el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Presencia,
Gracias, Señor.